Este sábado, luego de 331 nuevas muertes, Brasil superó los 150.000 decesos por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el país llega a esta cifra en medio de la indiferencia del gobierno y la misma ciudadanía, que se volcó hacia el turismo en playas y montañas este puente festivo. Así lo confirman cifras de la Agencia Nacional de Aviación Civil, que indican que este sábado se movilizan por los aeropuertos cerca de 1 millón de personas. Entre tanto, en Sao Paulo, las autoridades relajaron las medidas de aislamiento social y autorizaron la reapertura de cines, teatros y museos. Igualmente, en Brasilia, acabaron con las delimitaciones de espacios para mantener el distanciamiento en bares y restaurantes. Esto pese a las altísimas cifras de fallecimientos en la capital, donde el gobernador calificó de necesario el regreso a la normalidad. Precisamente Brasilia, con 1.127 fallecidos cada millón de habitantes, al igual que Río de Janeiro, Mato Grosso y Amazonas, son los estados donde los especialistas consideran que la emergencia por la pandemia está lejos de ser superada.